flamantes oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires. La seguridad fue, es y será mi prioridad. Por eso realizamos la mayor campaña de reclutamiento y renovación policial de todos los tiempos. Y juntos llegamos trabajando arduamente al día de hoy. Una jornada histórica. El pueblo de la provincia de Buenos Aires les encomienda lo más importante, el cuidado de lo más sagrado, la vida, incluso poniendo en riesgo la de ustedes. Esa es la mayor prueba del cumplimiento del deber. A lo largo de estos 8 años, en la lucha contra el narcotráfico, las armas, la trata, el robo automotor, hicimos la mayor inversión en seguridad de todos los tiempos en la provincia de Buenos Aires. Esto fue posible gracias a nuestro desendeudamiento y las reformas administrativas, fiscales y económicas de nuestra provincia. Produjimos también una reforma del Código de Procedimiento Penal para ir readecuándolo y acorralando el delito y dejar atrás cuando entraban por una puerta y salían por la otra. Ahora la Argentina también necesita cada día más que el Poder Judicial, como un pilar fundamental y uno de los poderes del Estado, se involucre cada vez más como parte de la solución de esta preocupación ciudadana que es la seguridad. Nuestro querido país necesita definitivamente que sigamos construyendo de abajo para arriba, para seguir levantando todo y no de arriba para abajo y aplastar todo. Flamantes oficiales, yo los felicito de corazón y les deseo que desempeñen con entereza, con coraje, esta misión que le hemos encomendado. Juran a la patria representada en este acto por la bandera nacional, desempeñar fielmente la misión de oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para el que fueron designados, observando y haciendo observar en cuanto de ustedes dependa la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las leyes y reglamentos policiales. Si así no lo hicieran, que la patria se los demande. De esta manera le damos el ingreso oficial a los flamantes 4.000 policías oficiales de nuestra provincia. Muchas gracias.